Me presento, mi nombre es Andrés Molina, estudiante de la Corporación Universitaria Remington. Actualmente me encuentro cursando séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la sede Sahagún. En este video pues le voy a hablar de la gestión de la CPU. Nos dice que la CPU pues, es la unidad central de procesamiento de CPU o procesador, siendo este un componente de hardware dentro de un computador, teléfono inteligente o otros dispositivos programables. Su trabajo es interpretar las instrucciones de un programa informático mediante la realización de operaciones básicas aritméticas, lógicas y externas. Listo. En el desarrollo de la multiprogramación debido a la necesidad de establecer cómo será utilizado el mismo y la evidencia de la forma como serán tratados los programas y tareas al llegar a la memoria para ser ejecutados. Hablando de un proceso, es fundamental para el tratamiento de la multiprogramación, también para la identificación de la entidad encargada de la ejecución de las instrucciones para la utilización del procesador en general. Su función como CPU específicamente podríamos decir que es la parte primordial o fundamental de la computadora. Esta es el que interactúa con todas las aplicaciones y programas instalados. Una CPU interpreta las instrucciones del programa y crea la señal de pantalla con la que interactúa cuando utiliza una computadora. O sea que, digamos, siempre hacemos uso de la CPU desde que iniciamos el computador o el dispositivo inteligente. Entonces, siempre estamos haciendo uso de él. Digamos que, ¿cuál es el trabajo de la CPU en sí? Digamos que este ejecuta una secuencia de instrucciones y procesa los datos de las mismas. Estas secuencias de instrucciones son las que realizan los programas que tiene instalado en el ordenador. Un ejemplo, yo en mi computador pues lo enciendo, al momento de encenderlo, en ese instante empiezan a cargar programas de inicio, algunos programas que yo tenga personalizados, o sea que yo los tenga programados en mi computador para que arranquen en ese instante. O sea, ya los programas van a estar trabajando en segundo plano sin necesidad de yo abrirlo, porque lo tengo configurado así de esa manera. Hay muchas formas de configurar los programas para que inicie, ya sea en una forma de inicio de computador o que lo ejecutemos manualmente. O sea, nos dirijamos al programa y lo ejecutemos. Bueno, haciendo una introducción, nos dice que administrar el procesador es quizás la función más importante asignada al sistema operativo. Involucra el desarrollo de la multiprogramación debido a la necesidad de establecer cómo será utilizado el mismo. Lo que les decía, dice pues, haciendo énfasis en esa parte, la ejecución del sistema operativo tiene asignadas las funciones de crear procesos, administrarlo, intercambiarlo y terminarlo. Y para cumplir se hace uso de la definición de ciclos en los que los procesos se encuentran dependiendo de la interacción alcanzada con el procesador, la memoria y demás dispositivos del sistema operativo. En los estados de un proceso, en los estados de un proceso, ya hemos establecido que diversos programas hacen uso del procesador a través de procesos que se instalan en memoria y debido a la multiprogramación son pasados a ejecución intercalándolos para lograr optimizar la eficiencia del sistema y del procesador como tal.
Sin embargo, desde la mirada del proceso, la fluidez y la ejecución se verá afectada dependiendo de las instrucciones, al igual que el tiempo en que estos tardan y los recursos que utilizan. Esto se da paso a otros procesos que harán cosas similares hasta que termine. Haciendo una explicación de eso, pues nos da a entender de que no siempre, pues, que tengamos una máquina, esta nos va a ejecutar todos los procesos al mismo tiempo, y que si se congestiona la máquina, van a haber programas que van a dejar de funcionar, algunos se van a cerrar inesperadamente y no van a culminar o a iniciar su proceso, ya sea el programa que se inicie o un proceso que se está llevando a cabo, no va a culminar. Y si pasamos al modelo de estado y transiciones. Nos dice, los modelos de estado y transiciones permiten analizar el estado en que se encuentra en cada proceso mientras encuentra en memoria cómo es de esperarse un modelo multiprogramado. Un proceso pasará varias veces por el estado de gestión hasta determinar sus instrucciones. Esto es necesario no solo para aumentar la eficiencia del sistema, sino para evitar que algunos procesos por sus características especiales monopolicen indefinidamente el uso del procesador. Lo que les hablaba, hay programas pues que su uso requieren de bastante memoria, de bastante recursos del sistema. Entonces es aquí donde también literalmente es lo que tengamos en la máquina, sus componentes, haciendo una explicación breve así, pues. Dado los diferentes modelos, se identifican estados y transiciones que caracterizan a cada uno, la razón por la que se establecen los modelos de estado y transiciones, que las actividades interaccionadas con los recursos del sistema operativo son muy lentas en comparación de la velocidad de procesamiento. Pues en la imagen vemos el sistema monoprogramado y el sistema multiprogramado. Nos muestra en el monoprogramado el sistema operativo, memoria del usuario y los dispositivos del sistema operativo, lo que son hardware, entonces monitor, auriculares, dispositivos extraíbles como lo son memoria, un teclado, un mouse. Este dice, el proceso retiene el control global del computador, en este caso, en la mayor parte atiende los requerimientos del sistema operativo o del sistema multiprogramado. Ya hay una partición más personalizada. La memoria principal evita varios programas simultáneamente. La ejecución de uno de los programas almacenados puede ser interrumpida por el sistema operativo para ejecutar otro de los programas situados en la memoria. Y luego dice que cierra la memoria del programa que es interrumpido. Algo que no pasa en el sistema programado. En la descripción de procesos, siendo el sistema operativo y controlador de los procesos que se dan en el sistema, planificando y emitiendo y pidiendo procesos para la ejecución, asignando los recursos y servicios necesarios para los programas de usuario. Establece al sistema operativo como la entidad que administra los procesos y los recursos. Para poder desarrollar las funciones del sistema operativo necesita la mayor cantidad de información que pueda tener de cada uno de ellos. Esta información se organiza en cuatro tipos de tablas que se relacionan entre sí: las tablas de memoria del sistema operativo, los archivos y las tablas de proceso que garantizan el cumplimiento de los archivos del sistema operativo. Finalmente, el proceso de creación de información adicional de dichas tablas necesariamente debe estar asistido por el entorno creado por el humano. En este sentido, se ha desarrollado un interfaz de arranque denominado
build setup. Bueno, en las partes de un proceso vemos que ese es lo que es de control de proceso, información del control, el programa, segmento de código, instrucciones del programa, datos, segmentos de datos, datos asociados y tilda, información para su programa. El sistema operativo requiere para la administración y gestión de los procesos estructuras de control organizadas en tablas que permiten la identificación, ubicación y detección de los mismos. En todo momento durante. Para la administración y gestión de procesos y estructuras de control organizadas en tablas que permiten la identificación, ubicación y ejecución de los mismos en todo momento durante su tránsito por la memoria. Luego pasamos a bloqueo de control de proceso. Dice: el bloqueo de control de proceso, PCB, es una de las más importantes estructuras de información de control. Dentro de la tabla de procesos, dicha información se agrupa en las siguientes tres categorías: información de identificación, información del estado de procesado e información de control. El bloqueo de control de proceso es una de las estructuras de información imprescindible para la ejecución de procesos. Por esta razón, el sistema operativo protege la información contenida en él contra posibles ataques de los programas de usuario, estableciendo dos modos de operación: modo usuario y modo núcleo, los cuales determinan los niveles de seguridad, privilegio y control que se pueden tener los procesos que se ejecutan en uno u otro modo. Vemos el apuntador, estado de proceso, el número de proceso, contador de programa, registro, límites de memoria y lista de archivos abiertos. En la ejecución del sistema operativo, con la definición del sistema operativo que se ha adoptado, programa de control, se podía pensar que el sistema operativo necesita de procesos para la ejecución que también dependen de su estructura. Es por ello que se han planteado tres enfoques que permiten establecer cómo comparten los programas de usuario y sistema operativo los diversos contextos de ejecución. Actualmente, el enfoque adoptado por los sistemas operativos modernos es del micronúcleo, que consiste en determinar las funciones esenciales del sistema agrupándolas en el núcleo. El resto de aplicaciones y servicios se denominan procesos de utilería, que se encuentran fuera de este e interactúan a través del paso de mensajes. En la ejecución del sistema operativo, según los tres enfoques, el núcleo del sistema operativo, núcleo separado, funciones de intercambio de procesos, sistema operativo dentro de los procesos de usuario, en el núcleo de procesos separado, perdón, en el P1, proceso 1, proceso 2, proceso 3. Y la función de intercambio de procesos, proceso de usuario y proceso de sistema operativo. Proceso 1, proceso 2, proceso 2, sistema operativo 1, sistema operativo 2. Entonces, en esta parte pasamos a la planificación de procesos. En la planificación de procesos dice: la eficiencia del sistema operativo se debe a la buena administración que se haga del procesador, la cual se logra abasteciéndolo de una manera adecuada con procesos para que en la medida en que se ejecuten den paso en memoria a otros procesos. Era lo que les hablé anteriormente, pues en esa parte dice que a veces se puede interrumpir un proceso que digamos sea más demorado y esta atiende como la solicitud del proceso que es, digámoslo así, más liviano o menos demorado, podríamos decirle. De igual forma, los procesos pueden tener dos alternativas para utilizar el procesador: modo preferente y modo no preferente. Ahí en los niveles de la planificación de procesos para un modelo de 7 estados,
Ejecución, listo, bloqueado, planificación de corto plazo, bloqueado, suspendido, listo, suspendido, nuevo, salida. En ese caso, pues lo que les hablaba de modo preferente y no preferente, o digamos que la tarea que se atienda es la que es menos demorada, el proceso que es más pesado, que tiene más, digamos, tiene más procesos, siendo uno, digamos, unos subprocesos más demorados. Luego pasamos a las políticas de planificación. El distribuidor o planificador de corto plazo se basa en algoritmos que permiten establecer cuál será el próximo proceso que debe ser ejecutado de acuerdo con las características de cada algoritmo. El distribuidor establece una política de selección que en algunos casos beneficia a los procesos cortos y en otros casos a los procesos largos o con carga de sistema o de el sistema operativo. Lo que les hablaba anteriormente, lo que nos dice ahí de procesos largos o de procesos cortos. El algoritmo también establece el modo de decisión y la forma como se resuelven los casos de igualdad en parámetros a estos algoritmos. Se le denominan políticas de planificación de procesos PPP. Para que la política de planificación pueda desarrollar apropiadamente sus funciones, es necesario que se establezcan algunas variables de acuerdo con las decisiones que se dan al interior de la política, las cuales están ligadas al factor tiempo. Bueno, en la planificación de monoprocesadores, vemos la planificación de monoprocesadores, tipos, políticas, criterios a corto plazo, uso de prioridades. En tipos, largo plazo, mediano plazo, corto plazo, planificación de sistema operativo. En el otro, las fracciones de tiempo, bueno, ahí nos habla de que son orientados al usuario y al sistema. La planificación de monoprocesador requiere establecer la planificación de corto plazo o del procesador, de mediado plazo y de largo plazo, además la planificación de entrada y salida. Al hacer la claridad de los tipos de archivos que existen y de ellos resaltar aquellos que pueden llegar a hacer uso del procesador, se evidencia la importancia de reconocer los archivos ejecutables, el .s, el .com. Ellos se encuentran almacenados inicialmente en el disco o algún dispositivo de almacenamiento de información, valga la redundancia. Al solicitar el sistema operativo que lo ejecute, se observa una cantidad de cambios que inician en la tarea de la asignación del bloqueo de control de procesos PSB, la asignación de memoria, recursos y estructuración como proceso. Los modelos de estado y transiciones permiten ubicar en todo momento a los procesos determinados de cuál será la próxima ejecución y qué tipo de recursos tiene asignado. Los modelos de estado y transiciones permiten a su vez establecer un método de utilización del procesador eficiente y equitativo a través de las políticas de planificación. En este caso, pues esto sería mi aporte haciendo un entendimiento de la gestión de la CPU. Espero pues les haya sido útil mi información aquí compartida en el video. Muchísimas gracias por su atención.